Hace un mes, exactamente a mediados de enero, Microsoft anunció el fin de las actualizaciones de soporte para Windows 7. Y así fue. El mítico sistema operativo, después de más de una década, dejaba de obtener mantenimiento por parte de Microsoft. Ahora, sin embargo, ha aparecido un nuevo error que no deja a los usuarios apagar o reiniciar su ordenador. No tienes permiso para apagar este ordenador. Este es el mensaje de error que está apareciendo a algunos usuarios que aún están utilizando Windows 7 en sus ordenadores, lo que significa que los usuarios no pueden apagar su ordenador ni tampoco reiniciarlo de forma manual. Un error en los permisos de acceso que aún no se sabe muy bien qué es lo que lo causa ni cuál es la solución definitiva. El error ha estado apareciendo en los últimos días según diversas quejas por parte de los usuarios en distintos foros. También han aparecido algunas soluciones temporales que la misma comunidad ha ido agregando. Por ejemplo, un usuario explica que creando una nueva cuenta de administrador e iniciando desde ahí te dejará apagar el ordenador sin problema. Otro usuario propone un arreglo que implica usar la consola de Windows. Pero quiero comentarte que esto no es una solución oficial por parte de Microsoft. Vaya que si aún existiera el soporte para Windows 7, no tendría tanta importancia, ya que seguramente lo solucionarían de inmediato. Pero ahora que lo han dejado solo, han aparecido ya en lo que va de este tiempo dos errores. El primero, el del fondo de pantalla que se ponía en negro, donde, por cierto, Microsoft lanzó una nueva actualización para corregir este error y lo hizo después de que había dicho que ya no iba a dar soporte oficial. Pero que el ordenador no se pueda apagar o reiniciar es sin duda algo más grave que un fondo de pantalla negro. De momento, Microsoft no ha dicho nada al respecto, aunque no sería nada raro ver una nueva segunda actualización después del fin de soporte. Pero eso sí, hay una posibilidad de que se le exija más y más actualizaciones en el futuro, y esto a Microsoft no le gustará. Como dato curioso, ya están pidiendo a Microsoft que libere el código de Windows 7 para que sea la comunidad quien lo siga manteniendo. Pues bueno, esperaremos a que Microsoft lance una nueva actualización para solucionar este fallo, y si no, puedes utilizar las dos opciones que ya te he mencionado anteriormente. Por lo mientras, podrías considerar cambiarte a Windows 10 y ver todas las novedades que la próxima versión de este sistema tendrá para ti. Déjame en los comentarios tú qué sistema operativo estás utilizando en estos momentos. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego.